Ten habido alguna vez que te han empezado siempre por los mismos sitios, segunda o tercera vez, pero teñen una taja antes, para que este año no han conseguido, claro. Era la tercera vez que se iniciaba el fuego en este lugar, pero este año no hubo tanta suerte. Las llamas se encontraron en el terreno escarpado, su mejor aliado. El incendio de Quiroga y Larouco se ha convertido ya en el primer gran incendio de este verano en Galicia. Ya controlado, ha quemado unas 500 hectáreas, según las primeras estimaciones. Los vecinos respiran más tranquilos. El nivel 1 de alerta, decretado cuando el fuego está cerca de viviendas, quedaba desactivado a la 1 de esta tarde. Sobre la zona siguen trabajando 69 brigadas, 26 motobombas y 9 helicópteros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otro drama asociado al verano es el de las muertes en piscinas y playas. Este fin de semana perdían la vida en Arenales Gallegos 4 personas en apenas 48 horas. Y esta tarde en Valdoviño ha sido rescatado el cuerpo sin vida de un pescador de 33 años. Todas las precauciones a la hora de aproximarnos al mar parecen pocas. Pero nadar siempre a favor da playa, é dicir, non ir fora, porque é unha tontería. A agua, canto máis te metas, máis fría vai estar, porque a profundidade atúa moito. E iso fai que os músculos xa os dan nadadores profesionales, eu fago travesías e notase moito. Zonas con corrientes, cortes de digestión provocados por el contraste de temperaturas o problemas buscados a veces por los propios bañistas, como tirarse de cabeza en zonas poco profundas. Para disfrutar de la playa y del verano hace falta una buena dosis de prudencia y tener claro cómo actuar ante el peligro. Severino está indignado y como él, otros gallegos. Hace un año instaló placas solares en su casa para autoabastecerse de electricidad. Pensaba amortizarlo a medio plazo, pero con el cambio de normativa que plantea el gobierno, es posible que nunca recupere los 12.000 euros que invirtió. Hasta ahora un usuario podía instalar placas solares y molinos de viento para autoabastecerse e incluso ganar algún dinero con la energía que le sobraba. Si sale adelante la normativa propuesta por el Ejecutivo, la situación será justamente la contraria. Pagarán por kilovatio hora que consuman de sus instalaciones y también por kilovatio hora que les sobre y viertan a la red general, una energía que regalan a las eléctricas. ¿Cómo se puede pretender cambiar de criterio y hacerle caso a los de siempre? E impide que otros tengan su propia electricidad, haciendo que estemos entre todos costeando los costes fijos de las compañías distribuidoras. Siguen haciendo ruido para evitar que su situación caiga en el olvido. Los afectados por las preferentes se han presentado hoy en el Ayuntamiento de As Neves para exigirle ayuda a su alcalde, para exigirle que se reabra un proceso de arbitraje que ellos consideran injusto porque muchos se han quedado fuera. También les contaremos el caso de Ricardo. Fue víctima de las preferentes de Nova Galicia Banco y ahora otra entidad, el Santander, le ha colocado otro producto tóxico. Me vuelven a engañar. Siguen no mercado productos tóxicos. Esto a mí no molero no banco. Las técnicas de marketing no tienen fronteras. Imagínense a Mariano Rajoy disfrazado de taxista para escuchar de primera mano las quejas de los ciudadanos. Increíble, ¿verdad? Pues esto mismo ha pasado en Noruega. El primer ministro se dio cuenta de que dónde mejor para conocer la opinión de sus vecinos que a bordo de un taxi. Las reacciones de los pasajeros fueron grabadas por una cámara oculta y después utilizadas en una campaña publicitaria con motivo de unas elecciones. ¿Y si Rajoy fuese su taxista? ¿Qué le diría en el trayecto? Si se metiera taxista, que por fin empieza a trabajar, ¿no? Bueno, que se fuera ya lo primero y que dejara de fastidiarnos más. Probablemente hiciesen algún atraco por ahí en un lado oscuro.
controlado y apenas sin llamas. El incendio que empezó en Quiroga y cruzó después al ayuntamiento de Larouco, en Ourense, ha quemado, según los primeros cálculos, unas 500 hectáreas de monte. El nivel de alerta 1, decretado ayer al encontrarse el fuego cerca de las viviendas, quedaba desactivado hoy a la 1 de la tarde. Atrás quedaba una noche de pesadilla para los vecinos. El primer gran incendio del verano se complicó debido a la orografía del terreno donde empezaron las llamas, una zona arbolada de gran pendiente. En la extinción participan a esta hora 69 brigadas, 26 motobombas, 9 helicópteros y 8 aviones. También se han unido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que habitualmente realizan tareas de vigilancia. Por fin está controlado el fuego, así que a partir de ahora es momento de empezar a investigar sobre las causas. Los vecinos recuerdan que es la tercera vez que un incendio comienza en esa misma zona. Desalojar a sus vecinos para la plaza por medida de prevención. Estábamos pendientes, pues había que habilitar el pabellón municipal, pues decían evacuar la parroquia, pero no hizo falta. Ya sobre las 2:30 volvieron a las casas. ¿Han habido alguna vez que han empezado siempre por el mismo sitio, segunda o tercera vez, pero tenían una taja antes? Para que este año no consiguieron, claro. Que un lume que empieza en una zona de pendiente con moita vegetación, cara arriba, y con moita dificultad de actuación. De feito, realmente este lume, no por haber tenido más medios, probablemente en ese momento hubiéramos podido atallarlo con la fuerza y la virulencia con que salió. Xa non ten lapas dende hoxe pola madrugada. Os datos provisionais da superficie afectada rondan as 500 hectáreas e creo que o máis importante é xa transmitir tranquilidade aos veciños. Junto al paisaje calcinado, los vecinos se recuperan. Fue una cosa espantosa. Las llamas iluminaron la noche del monte entre Lugo y Ourense, pero comenzaron antes. A plena luz se advertía una línea de fuego que partía en dos la montaña y que dejaba a un lado envuelto en humo espeso. En algunas aldeas, los árboles más cercanos... Que parecían árboles de estos de Navidad incendiados. Tan cerca estaban de esta aldea de Seadur, en la parroquia orensana de Larouco, que hubo que desalojar a sus vecinos. Me cago en la leche. Mi mujer temblaba por ahí. 36 brigadas, 8 aviones y 8 helicópteros se afanaban en la extinción. Su duro trabajo y un poco de suerte en las direcciones del viento han permitido que a esta hora el fuego esté prácticamente extinguido. Lo que queda detrás... Esto es un desastre, esta es una ruina. Ya no tiene remedio, al menos a corto plazo. Pavoroso incendio también en la localidad ourensana de Arrúa. Las llamas devoraban anoche un edificio de 2 plantas y desataban el pánico entre el vecindario, que actuó de forma rápida y coordinada para salvar al menos la mercancía de un local comercial que se encontraba en el bajo del inmueble. Así amanecía hoy el lugar del siniestro, 2 pisos y 2 establecimientos completamente calcinados. Se trata de una carnicería y de una mercería. En la casa vivía un hombre de 80 años que tuvo que ser desalojado. El fuego se declaró pasadas las 10:30 de la noche y no pudo ser controlado hasta las 2 de la madrugada. Los bomberos tuvieron que desplazarse desde Monforte, donde atendían el incendio forestal de Quiroga. La gran cantidad de madera que había en el edificio complicó mucho las labores de extinción. El objetivo era evitar que las llamas se propagasen a través de las vigas al inmueble contiguo. Objetivo conseguido. Al que vivía arriba lo tuvieron que sacar a la fuerza, que no quería bajar, y ya esto en llamas, se puso en llamas y ya no hubo nada que hacer, ¿eh? Es increíble las llamas que había. Por lo menos había 100 personas, hizo dos cadenas y sacamos todo el producto que se pudo sacar de la tienda de género. Cuando lo vimos era espectacular ver la llama arriba, ¿eh? Daba miedo estar aquí. El desasosiego y la impotencia es tremenda. Que son viviendas muy antiguas, con pisos de madera, techumbre de madera, vigas de madera, entonces claro, eso es mucho combustible, ese es el problema. Rescate angustioso en el río Verdugo, en Ponte Caldelas. Una joven se quedaba atrapada entre unas rocas en un lugar de difícil acceso. Los equipos de emergencia se las vieron y desearon para poder izarla en una camilla hasta el helicóptero del servicio de guardacostas. Los hechos ocurrieron ayer en la parroquia de Ainsua. La chica se precipitó al vacío, se golpeó contra las piedras y cayó dentro de una poza. Se cree que pudo tratarse simplemente de un resbalón.
Su novio consiguió sacarla del agua y llamó enseguida al 112. Se movilizaron 061 Guardia Civil y bomberos. Un helicóptero del servicio de guardacostas inmovilizó el cuerpo de la joven y la hizo en una camilla para evacuarla y luego trasladarla al hospital de Pontevedra. Un espectacular despliegue que alertó a los vecinos de la zona, que pensaron que podía haber sido algo incluso más grave. Ella está ingresada en el hospital de Pontevedra, en planta, tiene fracturadas varias costillas, pero su vida no corre peligro. Tras un fin de semana verdaderamente trágico en las playas gallegas, hasta 4 personas muertas, esta tarde aparecía en un arenal de Valdoviño el cuerpo sin vida de un hombre. En el pequeño arenal de Ospotes, ubicado en la parroquia de Meirás. Minutos después de las 3:30, un grupo de pescadores daba aviso al 112. El Servicio Autonómico de Emergencias movilizaba a la Guardia Civil de Valdoviño, a Protección Civil y a Salvamento Marítimo. El fallecido era un vecino de Narón de 33 años. A la espera de lo que determine la autopsia, todo parece indicar que estaba pescando con caña en la zona y que cayó al agua de manera accidental. Ahogamientos, indisposiciones, imprudencias, la sorprendente cifra de fallecidos en los arenales gallegos nos hace preguntarnos si estamos haciendo algo mal. Los socorristas tienen claro que no somos todo lo prudentes que deberíamos. Trágico fin de semana en las playas gallegas. Este sábado una joven de 19 años moría pocas horas después de ahogarse en la playa de Asinsuíñas, en Cambados. Horas antes, en el concello de Cabanas, aparecía flotando en el mar el cuerpo de otro hombre, probablemente víctima de un corte de digestión. Y como ellos, otros 2 octogenarios perdieron sus vidas en las playas de Boiro y A Coruña. Si acabas de comer o hace mucho calor o estás cansado, pues no debes de meterte. Queremos pasar un poco de nuestras posibilidades. Arenales como este, el de la playa de la Punta de Cesantes, son mucho más peligrosos de lo que pueda aparentar a primera vista. Justo en este punto confluyen 2 corrientes, por un lado la del mar y por otro lado la del río, lo que hace que tengamos que tener especial cuidado, sobre todo cuando sube la marea. En esta playa el último susto se produjo hace apenas una semana, cuando un bañista tenía que ser rescatado tras quedarse atrapado entre las corrientes. Empezó a nadar justo donde mira de su área, que hay un escalón, él confióse y la marea empezó a elevar. Se aventuran mucho de que saben nadar muy bien. Estar con esa sensación de libertad, que parece que no pasa nada. Las cosas normalmente vienen por la confianza. Otra práctica igual de peligrosa y habitual es la que muchos jóvenes protagonizan en este puente de la playa viguesa de Obao, donde, tal y como muestra este vídeo, es cada vez más frecuente verlos tirándose al agua. Hay rocas en el fondo y la gente es imprudente con marea baja. Hay como una característica de machito. Mientras el número de fallecidos por ahogamiento se dispara, los socorristas advierten: no debemos tomar las boyas como meta ni saltarnos los tiempos de la digestión. La excesiva confianza, dicen, es nuestro peor enemigo. Este fin de semana, 2 de los heridos en el accidente de la Albia recibían el alta. La cifra de ingresados en los hospitales gallegos desciende, por tanto, a 32. 4 de ellos permanecen aún en unidades de críticos. Y mientras los heridos se recuperan, el siniestro protagoniza el enfrentamiento político. Ollague ha denunciado la coincidencia entre el consejero Agustín Hernández y el exministro José Blanco en defender para Galicia un ave de segunda. El PP de Galicia ha rechazado que exista un pacto entre populares y socialistas para evitar dirimir responsabilidades políticas en el accidente de Angrois. Un siniestro del que vamos conociendo más cifras. A Renfe le podría costar 30 millones de euros entre las indemnizaciones, por las que podría pagar entre 7 y 9 millones, y la reposición del tren, que costaría cerca de 20 millones. Ya están en casa los 150 pasajeros retenidos en el aeropuerto croata de Dubrovnik tras la avería de un avión. Y no han vuelto precisamente contentos. Muchos de ellos han aterrizado en el aeropuerto de Alvedro, felices de estar en casa, pero indignados con el trato recibido por parte de Vueling, la compañía propietaria de la aeronave. Según aseguran, la empresa tardó más de un día en enviar otro avión, por lo que tuvieron que dormir en el suelo ante la falta de ofertas de alojamiento. Hoy hemos sabido que otro avión de Vueling que unía Barcelona con Venecia dejó tirados a otros 170 pasajeros durante más de 6 horas.
Este mediodía, un joven de 30 años fallecía en otro accidente de tractor, esta vez en Nigrán. Al parecer, el hombre se encontraba desbrozando una finca cuando el tractor que conducía volcó y quedó atrapado bajo los hierros. Hasta el lugar del siniestro se trasladaron dos ambulancias del 061 y personal del propio centro médico de Nigrán. A pesar de que intentaron reanimarlo durante más de media hora, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. ¡Hay uno allá! ¡Hay uno allá! ¡Suelta un hombre! ¡Allá! ¡Un hombre! Seguro que se acuerdan de este angustioso momento. Una fortísima riada en Oliete, Teruel, se llevaba a Carlos, un hombre de 48 años. Venía de recoger setas en coche con su mujer. Esta se salvó. Hoy, 10 días después, su cuerpo ha sido localizado por miembros de la Unidad Militar de Emergencias en una escombrera situada a 2 kilómetros del río Seco, donde se le perdió la pista. Sorpresa mayúscula la que se han llevado los agentes de la Policía Nacional cuando pillaron con las manos en la masa a 6 furtivos en la playa de Corujo cogiendo nécoras, centollas y camarones en plena noche. Se trataba de 6 ciudadanos chinos que habían llegado a la zona a bordo de un Audi. La policía en principio descarta que estuviesen mariscando por necesidad. Investigan si son trabajadores de algún restaurante y si fuese el caso darán parte a la Consellería de Sanidad. Los furtivos ya están identificados. Todos residían en España de manera legal. Son muchos los ciudadanos que en su momento, animados por las subvenciones, se inclinaron por la energía solar para el autoconsumo. Instalaron en sus casas un caro sistema de placas solares con las que obtener electricidad. Confiaban sin duda en amortizar esa inversión a medio plazo, pero es posible que ya nunca la recuperen debido al cambio de normativa que plantea el gobierno. Su enfado es monumental. Hace justo un año que Severino decidió apostar por la energía solar como motor de la electricidad de su casa. Era un buen producto, novedoso, y bueno, y obtendríamos un beneficio que realmente era para amortizar las inversiones que se habían realizado. Pagó 12.000 euros por esta instalación fotovoltaica. Ahora teme no recuperar nunca esa inversión. Cuando me dijeron no me lo creía. Es una auténtica barbaridad. Hasta ahora, un usuario podía instalar placas solares y molinos de viento para autoabastecerse e incluso ganar algún dinero con la energía que le sobraba. Con la nueva normativa pagarán por kilovatio hora que consuman a pesar de que lo produzcan sus instalaciones, el llamado peaje de respaldo. También por kilovatio hora que les sobre y viertan a la red general, el llamado peaje de acceso. Imagínate que tú tienes un huerto con tomates, entonces cuando tú vas a coger un tomate, tú imagínate que a ti te viene el tendero y te dice, no, es que tú me tienes que pagar un peaje porque me estás perjudicando. ¿Sí? El teléfono de Antón echa humo estos días con las dudas de los clientes. Muchos están anulando o paralizando sus proyectos de instalación. Para empresas como la suya, la normativa es un golpe de gracia. Lo pondrá quien lo necesite realmente, pues porque está en medio del monte y no tiene acceso a la electricidad. Es que compensa comprarla. Seguirla comprando a la eléctrica. Yo casi te diría que sería tirar el dinero por el desagüe. Creen que en la práctica la nueva ley supondrá la muerte del autoconsumo. Impide que otros tengan su propia electricidad, haciendo que estemos entre todos costeando los costes fijos de las compañías distribuidoras. Han presentado varias alegaciones a la normativa con la esperanza de que el gobierno suavice sus exigencias. Una vez acabado el proceso de arbitraje, los afectados por la comercialización de preferentes continúan su lucha con métodos de protesta que ya no son familiares. Hoy se han colado en el pleno del Ayuntamiento de Asnedes con el objetivo de recabar el apoyo de su alcalde, pero este no dio el brazo a torcer. El colectivo pretende que los regidores del Partido Popular se olviden por un momento de las siglas de su partido y exijan a sus superiores medidas que permitan recuperar los ahorros perdidos. Consideran injusto que unos hayan podido conseguirlo y otros se hayan quedado fuera. En esta ocasión, la sesión continuó después a puerta cerrada y ya sin la presencia de los preferentistas. Para que no voten un amán, apoyen y exijan a sus jefes de que el arbitraje tenga que seguir hasta último, para todo el mundo, porque esto es una injusticia. O 40% recibo sus aforos y o 60% estamos sin ellos. El caso de este hombre de Ricardo va todavía más allá. Fue cliente de Nova Galicia Banco y víctima de la comercialización de preferentes. Luego trasladó su dinero a otra entidad, al Banco Santander,
y acaba de enterarse de que le han colocado otro producto tóxico. Doblemente engañado, aconseja a todo el mundo que revise bien los contratos antes de firmar. Él dice que no tenía los conocimientos suficientes para entender la letra pequeña. ¿Cómo iba eu a facer isto cuando viña, estaba luchando por o outro, por o das preferentes de Nova Galicia Banco? Me volven a engañar. E siguen no mercado produtos tóxicos. Isto a mí non moleron no banco. Eu non teño estudios suficientes como para poder mirar un contrato destos. Da xente que mire o que fai. A solo una semana de que arranque la huelga en el Hospital Povisa de Vigo, los trabajadores apuran reuniones con el fin de encontrar una solución a un problema que, según ellos, va más allá de una cuestión laboral, pero que, según la Xunta, se ciñe a la relación entre empresa y comité. Esta tarde han celebrado una manifestación por las calles de la ciudad justo después de mantener una asamblea informativa. Por la mañana tocaba reunión en Santiago con el coordinador del Valedor do Pobo. Les ha prometido agilizar todo lo posible la petición de información al Sergas sobre reducción de personal y jornadas. El pasado viernes el comité presentó una denuncia contra la empresa por incumplimiento de los servicios mínimos pactados. Mañana por la mañana está prevista una reunión con la Inspección de Trabajo y el miércoles una cadena humana en la playa de Samil. Y empezar a involucrar un poco a sociedade de Vigo, pois creemos que é un conflito bastante importante para a cidade. Entón creemos tanto que o Sergas como a Xunta ten que implicarse en este conflito e poder dar unha solución acorde ao que estamos nos solicitando. Semana clave esta que comienza para el Partido Popular. El juez Ruz vuelve al trabajo y mañana le tomará declaración a Javier Arenas y a Francisco Álvarez Cascos. Lo harán en calidad de testigos, igual que María Dolores de Cospedal el miércoles. Los tres dirigentes tendrán que explicar qué sabían de la supuesta contabilidad en B de su partido después de que el juez y la Fiscalía consideren probado que sí existía una caja B en la formación popular. 15 días de vacaciones y a seguir con la instrucción. El juez Ruz reaparece en mangas de camisa y tranquilo en una semana intensa. Estos dos hombres que hace 10 años departían como ministros pasarán mañana por su despacho para hablar de aquellas fechas, y de antes y de después, porque Ruz les ha llamado para ver qué saben ellos de cómo se hacían las cuentas en el partido mientras eran secretarios generales, pero también qué tienen que decir del supuesto cobro de sobresueldos en B. Mismos asuntos, diferente persona, el miércoles es el día de la actual secretaria general. Cospedal ya dijo que estaba deseosa de dar sus explicaciones. Los partidos de la oposición confían en que cuenten la verdad que ellos esperan, porque los socialistas aseguran que por parte del PP solo ha habido dos cosas. Mentiras, mentiras y muchas mentiras y toneladas de corrupción en ese caso. Y que esas mentiras, según Izquierda Unida, tapan a Rajoy. Que está implicado en una relación más allá de lo político con el señor Bárcenas. Cascos, Arenas y Cospedal declaran como testigos, sin abogado y sin poder mentir. El propio Bárcenas, en su declaración ante el juez Ruz, había acusado directamente a otro exministro, a Federico Trillo, de usar dinero de la supuesta caja B del partido para pagar la defensa de los militares en el caso del JAC-42. El Ministerio de Defensa ha asegurado hoy que después de investigar a fondo el caso, puede concluir que se trata de una acusación totalmente falsa. El juicio tuvo lugar en 2009, se sentaron en el banquillo tres mandos militares acusados de identificar erróneamente los restos de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo. Nosotros lo que hemos hecho es investigar el alcance de semejante manifestación y hemos comprobado que no es cierto en absoluto. ¿Por qué este señor ha dicho esa cosa? Pues mire, usted, es que yo lo que dice ese señor, yo no tengo ningún interés en darle ningún pábulo de ningún tipo. Si el viernes fue Rajoy quien aseguró que emprendería todas las medidas legales que fuesen necesarias para salvaguardar los intereses de nuestro país, hoy Reino Unido ha contraatacado. Estaría estudiando seriamente la adopción de acciones legales sin precedentes contra España. El gobierno de Cameron cree que los controles en la frontera son desproporcionados y que obedecen a motivaciones políticas. Mientras tanto, los buques de guerra británicos se aproximan a la zona de conflicto. Impresiona ver desde el aire los buques de la Armada Británica en su camino hacia el Mediterráneo.
especialmente sabiendo que harán escala en Gibraltar en un ambiente de tensión creciente, aunque ambos gobiernos insistan en que este es un despliegue militar rutinario. Justo hoy, un portavoz de Downing Street se ha mostrado decepcionado con la negativa del gobierno de Rajoy de continuar con sus controles exhaustivos en la verja. Y por este motivo anuncia que estudia seriamente adoptar acciones legales contra España. Una clara reacción a las declaraciones del presidente Rajoy sobre cómo actuará su gobierno. Tomará las medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles. Como es proteger nuestras fronteras del contrabando y el tráfico ilícito. El estrecho sigue siendo noticia por otro fenómeno tristemente habitual, la llegada de inmigrantes a nuestro país en condiciones inhumanas. En tan solo 3 días, casi 200 personas han sido rescatadas cuando intentaban cruzar la frontera a bordo de pateras. Una cifra que supone más del doble de todos los que llegaron a Tarifa en los meses de junio y julio. Los centros de internamiento están desbordados. Embarcaciones prácticamente de juguete en las que apenas cabrían 4 personas y donde navegan hasta 10. Lanchas hinchables con una bomba de aire y remos de madera. Casi nunca llegan a su destino, son interceptadas en plena travesía. Sus ocupantes llegan exhaustos y muertos de frío. Esta mañana han arribado a las costas españolas 59, entre ellos 2 mujeres embarazadas. El pederasta inicialmente indultado por Marruecos, Daniel Galván, se declara inocente. A través de su abogado ha reclamado su inmediata puesta en libertad, aunque sea con medidas cautelares. Recordamos que está condenado a 30 años de cárcel. Tras ser detenido el pasado lunes, se encuentra ingresado en la prisión de Soto del Real por orden de la Audiencia Nacional. El letrado de Galván asegura que su cliente padece graves problemas físicos y mentales y se extraña de que no le hayan aplicado ningún tipo de atenuantes. Más, piensa que todo podría haberse tratado de un error judicial. ¿Se imagina usted coger un taxi y encontrarse al mismísimo presidente del gobierno al volante? Pues eso es lo que ha ocurrido en Noruega. Su primer ministro se ha convertido en taxista por un día para escuchar de primera mano las quejas de sus ciudadanos. Un experimento sin duda difícil de imaginar en nuestro país, en cualquier caso, y tirando de fantasía. ¿Qué le contaría o qué le preguntaría a Rajoy durante la carrera? Un taxi cualquiera de Oslo y al volante el primer ministro. Es el experimento del presidente noruego Jens Stoltenberg para escuchar de primera mano las quejas de sus ciudadanos que se han quedado alucinados. El encuentro ha servido para que decenas de noruegos muestren sus preocupaciones de primera mano al principal dirigente del país. Stoltenberg asegura que eligió el taxi porque es donde realmente decimos lo que pensamos. Pero ¿de qué nos quejamos cuando nos subimos a un taxi? Dos políticos. Se suelen quejar de la política sobre todo. Bárcenas, cosas de estas, sí. De lo mal que está todo, el paro, todo este tipo de cosas. Pero, ¿y si fuese Rajoy el que se sentase al volante de su taxi? ¿Qué le diría usted al presidente? Es el hombre más leal que tiene España. No te lo digo. Le pongo una bomba. Más que nada que se pusieran un poquillo las pilas. Bueno, que se fuera ya lo primero. Así que, visto el éxito, mejor que el experimento, se quede en territorio noruego. Pues si han dicho lo que realmente piensan, la última encuesta realizada por el Instituto de la Juventud concluye que los jóvenes españoles son leales, justos, adictos a las nuevas tecnologías, que pasan de la política y que están en general bastante satisfechos. Uno de los aspectos más llamativos, que más nos ha llamado la atención al menos, es que 1 de cada 4 opina que la mujer debe trabajar menos para dedicarse al cuidado de los hijos. Los jóvenes en España se declaran leales y justos. Es lo que han respondido 5.000 de los más de 7 millones que se cuantifican en España. Valoran especialmente amistad, familia, una buena salud. Puntúan su nivel de satisfacción con un 7,6 sobre 10, más que la media europea. Sin embargo, en la calle no están muy de acuerdo con esta nota. Yo no daría ni un aprobado. 5 raspaillos. Lo creen por la situación laboral a la que se enfrentan. ¿Para qué hemos estudiado?
Luego cuando terminamos no tenemos nada, no tenemos futuro, no tenemos trabajo. Está todo demasiado mal como para estar tan satisfechos. Aunque a casi la mitad le gustaría emprender, solo un 4% lo hace. ¿Quién va a emprender? ¿Quién se va a atrever a emprender? Y no nos dan ningún tipo de ayuda tampoco para autónomos. Ni para poder montar tu propia empresa. La mayoría no muestra interés por la política y cuando lo hacen... Más que nada por los escándalos que están saliendo. El informe también mide la dependencia de las nuevas tecnologías. Yo mismo, a mí me quitan el WhatsApp y no sé vivir. El 90% considera que su móvil es esencial para la vida cotidiana. Aunque muchos seguro que la han disfrutado ya a lo largo del fin de semana, lo cierto es que esta noche será la mejor para observar la lluvia de estrellas. Las Perseidas tendrán hoy su máxima actividad. Aquí en Galicia no hemos tenido mucha suerte porque justo hoy en buena parte de la comunidad el cielo está cubierto de nubes, pero aún así en el sur de Galicia y en algunos puntos del interior se abrirán algunos claros. En A Cañiza, en Forcarei y también en San Juan de Río han preparado actividades para observar este bello fenómeno, una ocasión perfecta para pedir nuestro deseo a la estrella fugaz. Yo salud, mucha salud y trabajo. Ay, yo que se fuera al paro, que hubiera trabajo para todos vosotros, fijo. Que España se arreglara. Y ya está. Que Rajoy cogiera la puerta y se fuera. Es y estas son algunas de las impresionantes imágenes que nos ha dejado estos días la lluvia de estrellas. Aunque nosotros las veamos como haces de luz, son en realidad trozos de cometas, es decir, partículas de polvo, algunas incluso de menor tamaño que un grano de arena. Basura espacial, digamos que teñida de romanticismo, un espectáculo de brillos y colores que nos brinda la naturaleza. El Marisquiño, una de las citas imperdibles de la cultura urbana, se despide a lo grande, dejándonos imágenes como estas. Acrobacias de todo tipo han tomado el fin de semana el casco histórico de Vigo, ya sea a lomos de sus bicicletas, sus skates o sus monopatines. Los mejores acróbatas del país se han dado cita en esta 13ª edición, a la que ya le toca decir adiós. En total, 85.000 asistentes y más de 1.000 deportistas se han congregado en este festival convertido en referente de la cultura urbana internacional. Recorrido trepidante el que hacían desde el Monte do Castro hasta el puerto de Vigo este fin de semana. Los más fanáticos de la bicicleta nos marchamos, se quedan con Historias del Tiempo y justo a continuación, a las 10 de la noche, arranca un día más. Día hoy, hasta mañana.